Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo segmento del canal llamado Bitácora de Cronos. Bienvenidos a la Bitácora de Cronos, en donde los llevaré a conocer los acontecimientos trascendentales registrados cada día de la historia. Estas son las efemérides de un día como hoy, 30 de septiembre. En el año 976, en Córdoba, España, el califa Al-Hakem II fallece por una angina de pecho. Su heredero Hisham II aún era menor de edad, por lo que el visir Al-Mushafi Al-Mansur y su madre Sub conforman un consejo de regencia. En 1399, en Inglaterra, Enrique IV es proclamado rey. En 1520, en el Imperio Otomano, Solimán I es proclamado sultán. En 1730, en Japón, se registra un terremoto que deja un saldo de 137.000 muertos. En 1740, España y Francia derrotan al reino de Cerdeña en la batalla de Madona del Olmo. En 1791, en el Theater an der Wien de Viena, Austria, se estrena La flauta mágica, la última ópera compuesta por Mozart. En 1791, en París, se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente. Los parisinos encarcelan a Maximilien Robespierre y a Jérôme Pétion. En 1860, en la villa de Punta Arenas, Costa Rica, es fusilado el expresidente y libertador de la República, Juan Rafael Mora Porras. En 1862, en la Guerra Civil de Estados Unidos, los confederados vencen en la Segunda Batalla de Bull Run. En 1885, se publica por primera vez Las minas del Rey Salomón, del escritor británico de aventuras y fábulas, Henry Rider Haggard. En 1888, en Londres, Inglaterra, Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y Catherine Edowes, su tercera y cuarta víctima. En 1895, en África, Francia invade Madagascar y la convierte en protectorado. En 1901, Hubert Cecil Bott patenta la aspiradora. En 1939, en Francia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general Ladislao Sikorsky forma un gobierno polaco en el exilio. En 1941, en Babi Yar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los nazis perpetran la matanza de 33.771 judíos entre el 29 y el 30 de septiembre. En 1960, en los Estados Unidos, la serie animada Los Picapiedra hacen su debut en el primetime. En 1965, el general Suharto es derrocado por el Partido Comunista de Indonesia y como represalia mata a más de 1 millón de comunistas indonesios. En 1986, en Roma, Italia, el servicio secreto israelí Mossad secuestra al ex técnico nuclear israelí Mordejai Vanunu, quien reveló al diario británico The Sunday Times que Israel posee bombas atómicas y lo transporta a Israel. Será juzgado y condenado a 18 años de cárcel. En 1966, Botswana se independiza del Imperio Británico. En 2005, en España, el Parlamento de Cataluña aprueba con 120 votos a favor y 15 en contra el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 2006, la Asamblea Nacional de Serbia adopta la nueva constitución. En 2009, terremoto de Sumatra en una escala Richter de 7,6, en donde cuesta la vida a más de 1.000 personas. En 2010, en Ecuador, la Policía Nacional toma las calles en protesta contra el presidente Rafael Correa, generando pánico en el país y ocasionando decenas de robos incontrolables. En 2019, en Perú, el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso de la República, tras la negación fáctica de la cuestión de confianza presentada por Salvador del Solar. Estas son las celebraciones que se conmemoran el día 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción, Día de la Secretaria, Día Internacional del Podcast, en Botswana, Día de Botswana, en Santo Tomé y Príncipe, Día de la Reforma Agraria, Nacionalización, en Venezuela, Día de la Secretaria. El 30 de septiembre es el 273º día del año y el 274º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Faltan 92 días para finalizar el año. Espero les haya gustado y por favor a todos los apasionados y apasionadas de la historia no olviden dejar su huella histórica en este canal, dando like a todos mis videos y suscribiéndose a mi canal Crónicas de Cronos. Y por favor comenten para así enriquecer la temática de este canal. Cada like y suscripción es un paso más para que Cronos atraviese las espesas dunas del tiempo y les traiga más contenido como este.